Ya saben que en esta edición de Alfresco estamos buscando el arte y el talento. No es tan difícil de encontrar en Campo de Criptana. En esta ocasión, en el día de hoy, vamos a hablar de talento, porque no es un artista, bueno, entre comillas, lo de no es un artista. Vamos a conocer a Fernando Iniesta, ingeniero en Cojalí, fíjense ustedes la que han liado. Vamos a saber un poco cómo comenzó Cojalí y desde luego cómo comenzó Fernando. Bienvenidos a Alfresco. Estamos en Viñasoro, un lugar que tiene mucho que ver con la persona que hoy toma el fresco con nosotros. Fernando Iniesta es ingeniero en Cojalí y ahora me gustaría que nos dijeras por qué estamos en Viñasoro. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Clara. Pues estamos en Viñasoro porque Viñasoro pertenece al grupo Cojalí. Eso es. Bueno, pero tú no te dedicas a la hostelería, te dedicas a otra cosa. Yo soy ingeniero en Cojalí. Comencé mi carrera en el año 2000, todavía estaba estudiando en la universidad. Estaba realizando un proyecto final de carrera sobre una silla de ruedas y en ese momento Cojalí buscaba un ingeniero, habló con quien era mi director de proyecto, con Publio Pintado, y Publio, sabiendo que era de Campo de Criptana, me recomendó comenzar en Cojalí. Y eso fue el inicio de algo que en estos momentos está prácticamente en todo el mundo. Sí, acto seguido hablé con, conocí a Venancio Alberca, nuestro director general. Tuvimos una entrevista en los jardines de la universidad, todo muy informal. Me enseñó las instalaciones de Cojalí y a partir de ahí, bueno, Cojalí era un taller muy grande, organizado, ya tenía distribución en el exterior, pero quería dar un paso más allá. Se dedicaba a fabricar componentes de automoción, pero quería meterse también en la electrónica. Entonces pensaban que era la ingeniería el motor de esa evolución que querían realizar. ¿Tú eres ingeniero? Soy ingeniero industrial. Industrial. Especializado en mecánica, pero la ingeniería es una disciplina muy amplia. Hay ingeniería térmica, eléctrica, electrónica, telecomunicaciones. Entonces, bueno, hemos intentado ir paso a paso incorporando cada una de estas disciplinas a Cojalí. ¿Y tú exactamente cuando llegas con esa poca experiencia que tienes en el mundo laboral, estás terminando tu carrera, cuando llegas a Cojalí ya en ese origen, digamos, ¿Qué hace que aparezca el revulsivo, que sea además a partir de ese momento casi tu vida? ¿Cómo es ese inicio? Bueno, la verdad, el comienzo fue difícil, también como el estudio de la carrera, pero tuve el apoyo continuo de los compañeros. Mi falta de experiencia en los componentes de automoción lo suplía con participar y trabajar codo con los mecánicos, con los técnicos de línea de producción, y ellos, pues, aunque al principio me veían más como el bicho raro, me fueron incorporando al equipo y fuimos planteando nuevas ideas y nuevos proyectos. ¿Pero qué trajiste tú de novedoso? Pues tal vez una visión fresca de cómo plantear un proyecto desde cero, incorporar tecnología, diseño de componentes, control de calidad, automatización de procesos, metodologías que en ingeniería son vitales. Al final intentaba ir incorporando nuevas opciones. Y realmente el ingeniero está para resolver problemas. Entonces, una de las claves del éxito de Cojalí ha sido adelantarse a una problemática que había en los talleres de diagnosis, en los talleres de reparación de vehículo industrial, que necesitaban un equipo de diagnosis para saber qué le ocurría a esos vehículos que incorporaban electrónica en ellos. Eso pasa en el año 2000 aproximadamente, 2001, estamos en 2018 la evolución. Y desde aquí ha pasado un mundo. Ha pasado un mundo, pero 18 años, muy rápidos. Cuando entré en Cojalí, lógicamente, ni me imaginaba que se fuera a desarrollar todo tan rápido. Los dos primeros años estuve como ingeniero solo, el segundo ingeniero se incorporó en el año 2002, Ángel Martínez. Empezamos a pensar en ese equipo de diagnosis, porque mi proyecto final de carrera fue desarrollar un banco de ensayo de sistemas de freno ABS. Venancio pensaba en que había que incorporar electrónica a los componentes que nosotros estábamos desarrollando y su meta, el reto que teníamos era fabricar ese sistema que vio la luz en el año 2011-2012. Lo primero que teníamos que conocer era bien cómo funcionaba el sistema. Durante esa etapa pues hubo mucha interrelación también, dábamos cursos de formación, implicábamos a todo el personal, la formación y el trabajo siempre han estado presentes en la evolución de Cojalí. Y esos primer ingeniero, segundo ingeniero, a 180 que tenéis en la actualidad, ¿no?
Sí, seremos incluso más. En total en la plantilla estamos casi 400 personas en lo que es Cojali y en todo el grupo más de 550. Porque habéis revolucionado en este sistema de diagnosis de ABS en el mundo. Sois los únicos. Realmente en el sistema de ABS fue un poco la semilla que permitió desarrollar el sistema de diagnosis, que sí que nos ha permitido crecer exponencialmente. Y Altés es la marca de ese sistema de diagnosis. Y hoy en día más de 35.000 talleres en todo el mundo confían en nosotros. Entonces ese sí que ha sido el gran revulsivo. El proyecto de Yaltés comenzó en el año 2003. Queríamos dar continuidad a la fabricación de componentes y si la electrónica estaba presente, lo que queríamos es que el taller tuviera herramientas y medios para poder reparar los vehículos, lógicamente, y poder consumir productos alternativos a primer equipo. Entonces, esa fue la raíz la semilla que permitió germinar todo esto. El proyecto era un proyecto muy ambicioso, costó mucho ponerlo en marcha, se incorporaron ingenieros, ingenieros con mucho talento, de los cuales he aprendido un montón. Todos, desde el principio hemos hecho una piña, hemos ido incorporando nuestro grano de arena, desde la parte de comunicaciones, de protocolos electrónicos, desde el desarrollo hardware, desde el conocimiento en automoción que tenía los mecánicos que forman parte de Cojali. Todo ha hecho que tenga éxito ese proyecto. Y cuando Fernando por las noches en su casa, un chico joven de Campo de Cristana, se acuesta y piensa, no somos alemanes, no somos japoneses, tampoco hemos tenido una industria tan bollante en nuestro entorno ni en nuestro Campo de Cristana, y en estos momentos 35.000 talleres en el mundo dependen de nosotros. ¿Cómo se plantea uno eso? Pues con una responsabilidad grande, lógicamente. Sí. Nos sentimos orgullosos, recibimos visitas de empresas alemanas, suecas, competimos con otras empresas italianas de entorno mundial. Estamos muy presentes también en Estados Unidos y es algo que a la vez que nos crea cierto orgullo por el trabajo que hemos realizado, pues nos obliga a mantener esa línea de competitividad. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es fruto del trabajo y del esfuerzo. Como bien decías, yo comencé en Cojali sin experiencia. Todos los ingenieros que normalmente se incorporan a Cojali son recién titulados porque nos centramos en automoción y no hay unos estudios específicos de automoción. Entonces somos gente muy autodidacta, el personal de Cojali afronta los retos con ilusión, con ganas, con pasión, y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. Pero no nos tenemos que conformar, lógicamente, o sea, tenemos que seguir compitiendo, creando nuevos puestos de trabajo, creando nuevas opciones, nuevos proyectos, y en estos últimos años estamos inmersos en el desarrollo de un sistema telemático novedoso que incorpora la diagnosis remota. Entonces queremos diferenciarnos de nuestros competidores incorporando algo que ellos no tienen. Entonces eso creo que puede ser otra segunda revolución y permitir que Cojali aún crezca mucho más. Sin duda ese es el secreto, adelantarse al competidor y desde luego adelantarse a las necesidades que tengan pues, los sectores. Me gustaría saber, Fernando, qué dice tu director de proyecto, tu profesor, ahora de tu trayectoria y también de la trayectoria de Cojali, porque supongo que Cojali es un ejemplo en la Facultad de Ingeniería de cómo se hacen las cosas. Sí, cada cierto tiempo nos visitan, somos un pequeño referente, recibimos muchos ingenieros en prácticas en verano y lógicamente para él también es un orgullo que egresados de la Escuela de Ingenieros de Ciudad Real pues estén devolviendo ese conocimiento y esos recursos que en su momento depositaron en nosotros. O sea que para ellos es un orgullo también. Pero se siente orgulloso de ti, ¿no? Eso espero. Eres muy humilde, pero estamos hablando de algo desde luego muy grande porque tenéis un volumen de facturación que no sé si se puede o no se debe o si lo conoces o no lo conoces, pero a mí me gustaría que lo dijeras. Pues estará en torno a 90 millones de euros. 90 millones de euros. Todo. Estamos hablando de la primera industria de Campo de Cristana. Diría que sí, pero desconozco la cifra, creo que sí. Pero crees que sí, ¿no? Porque estáis dando trabajo más o menos a cuántas personas. En total del grupo estamos 550 personas. No solo en Campo de Cristana, No solamente en Campo de Cristana, tenemos filiales en Francia, en Italia, en Estados Unidos, oficinas comerciales en Rusia, por ejemplo, también.
entonces estamos... ¿Viajas mucho, Fernando? De vez en cuando, sobre todo a Alemania, puntualmente a Estados Unidos. No tanto como me gustaría a veces, pero tengo que compaginar viaje y estancias en la oficina. ¿Y cómo te sientes cuando estás en Alemania, donde bueno, la industria es lo que mejor saben hacer? Uh-huh. ¿Cómo te sientes tú, un chico así joven como tú? Bueno, nos sentimos también capacitados igual que ellos, o sea que tampoco con humildad, pero con trabajo, con confianza, con pasión y con ilusión podemos competir con todos. Es cuestión de respetar a nuestros competidores y más que al entender al cliente, que siempre yo creo la clave del éxito, el empatizar con el cliente, saber qué es lo que quiere él. Para competir hay que dar argumentos y generar también negocio. Parte de, o gran parte de nuestros clientes son los talleres, entonces si somos capaces de darles herramientas y servicios que generen negocio en sus negocios, valga la redundancia, pues perfecto. Queremos fidelizar al cliente, no solamente queremos buscar un producto y desentendernos, sino fidelizar al cliente y que el cliente crea en Cojali, crea en el proyecto que tenemos y apueste por todos los productos que tenemos. No solamente recambios, sino pues, nuestro equipo de diagnosis, los sistemas telemáticos, la electrónica, servicios de formación que también ofrecemos, servicios de asistencia técnica. Entonces, es un orgullo recibir ingenieros de toda Europa y de todo el mundo y que vengan a Kryptana y vean que somos capaces de hacer productos para el automóvil, productos para la industria de la automoción. Es que algunas personas que están viendo este programa pues van a recordar cómo antes los españoles iban a Alemania y no estaban de tú a tú. Y ahora no solo Fernando va a Alemania y está de tú, sino que los alemanes vienen a aprender de Fernando y de su equipo. Ha cambiado la cosa y ha cambiado a mejor. Y eso no es algo gratuito. Eso se ha conseguido gracias al esfuerzo, al trabajo y, desde luego, al talento. Esto no me cabe la menor duda. ¿Vives en Campo de Cristana, verdad? Sí. ¿Y tú desde siempre has elegido vivir en Campo de Cristana? Sí, sí. La verdad es que tuve muchísima suerte de encontrarme con Cojali. Mi mujer es de Campo de Cristana, toda mi familia es de Campo de Cristana, mis amigos están aquí, entonces para mí ha sido muy fácil compaginar trabajo y familia. Muchos de los ingenieros que trabajan día en día conmigo, pues de Puerto Llano, de Ciudad Real, Madridejos, de todos los alrededores. Desafortunadamente no estamos generando tantos ingenieros como necesitamos en Kryptana y nos tenemos que nutrir de toda Castilla-La Mancha e incluso del resto de comunidades. Qué curioso lo que estás contando, pero qué grande. Porque supongo que alguna persona puede decir, ay, es que yo tengo una idea, pero es que estoy en Campo de Cristana. Pues no, aquí está el claro ejemplo, porque sois un claro ejemplo para los jóvenes y para cualquier persona que tenga una idea de que se puede hacer desde cualquier lugar y desarrollar algo tan grande como estáis haciendo. Sí, la clave, lógicamente, es eso, es estar preparado. Para eso es vital la formación, el estudio. Los libros es algo habitual. Es algo que me transmitieron mis padres desde muy pequeño, el hábito de estudio, el hábito del trabajo, del sacrificio. Pero como en todas las profesiones, para ser un buen músico tienes que ensayar diariamente. Pues para ser un buen ingeniero tienes que estudiar, motivarte, que te guste lo que realizas. A mí me gustaban mucho las matemáticas, la física, la química, entonces es orientar todo ese conocimiento en dar solución a problemas. Y a partir de ahí, pues no conformarse, intentar mejorar la idea, ser perfeccionista en ese aspecto, buscar otra serie de nexos de unión entre productos, generar nuevos servicios. Entonces esa es la clave, yo creo, que nos ha llevado hasta aquí. Ya nos has dicho un poco que, bueno, que estáis ya intentando conseguir otra cosa única en el mundo. ¿Va a ser este el desarrollo futuro de Cojali? Es decir, cuando vayáis agotando ya, pues no sé, este proyecto que ya habéis hecho y que llega a 35.000 talleres, pero ahora estáis desarrollando otro. ¿Vais a continuar en ese desarrollo de innovación? Estoy seguro que sí, porque esa es la directriz desde dirección. Hoy en día tenemos 5 divisiones de productos, fabricación de embragues para ventilador y ventiladores, sistemas neumáticos y componentes, diagnosis, electrónica y telemática, que es la última en sumarse, que comentabas anteriormente.
pero estoy seguro que vendrán nuevas divisiones de producto para ir aprovechando esa situación. Poner toda la carne o todos los huevos en la misma cesta no es al final lo más recomendable, porque algún negocio puede no ir del todo bien. Cogel empezó con embragues para ventilador y es una actividad que sigue siendo rentable, que tratamos de optimizar, de mejorar, pero que tenemos que complementar con otra serie de actividades y de proyectos, por supuesto. Y una cosa, Fernando, tenéis un detector de problemas, porque nos has dicho antes que un ingeniero resuelve los problemas y esa es su obligación, digamos, pero ¿alguien tiene que detectar el problema o esto lo va dando el día a día? Lo va dando, yo creo, todo el contacto que tenemos con nuestros clientes. El departamento comercial es una parte fundamental, el departamento de marketing, conocer qué es lo que demanda el cliente, de qué forma lo quiere, es vital, y para eso tenemos que tener mucha comunicación con los talleres. Es un poco cerrar el ciclo. Ahora estamos preparando dos ferias muy importantes en septiembre en Alemania, Automecánica, que es la feria de referencia para el sector del recambio, y IAA, que es la feria de presentación de vehículo industrial, más importante también a nivel mundial. Estaremos presentes en las dos. Y en esas ferias se capta cuáles van a ser los pasos futuros de la industria del automóvil y sobre todo del vehículo industrial. Entonces, todos tenemos que estar implicados. Nuestro departamento de asistencia técnica recibe cientos de llamadas diariamente con problemas que tienen los talleres. Entonces, todo eso se filtra, se canaliza. Hay reuniones multidisciplinares entre diferentes equipos de ingeniería y todo eso al final va a parar en diferentes opciones, que lógicamente analiza dirección. Y a partir de ahí, bueno, pues se plantea qué recursos se necesitan, qué pasos tenemos que dar, cuáles son las metas a conseguir. Vuestro principal cliente, me refiero al país, ¿qué país es el principal cliente? Bueno, hay muchos países, ¿no? España es muy importante, pero Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, lo tenemos muy distribuido. Ahora mismo yo creo que estaríamos hablando de un 80%, 85% de exportaciones, y cuando la gente visita y ve la distribución de paquetería y ve países como Uruguay, Argentina, Kenia, Japón, hay un tal variedad de países que más de 110, o sea que... ¿Y estos países han llegado porque vosotros habéis ido a venderles o ya es un poco, ya se sabe en el mundo que funciona Cojali? Bueno, hay que moverse, no es tan sencillo. Nosotros tratamos de buscar distribuidores en los diferentes países, para eso están las ferias comerciales. Afortunadamente ya el TES es un referente a nivel mundial y ya nos reconocen, y lo que tratamos es de ofrecer el resto de productos y de negocio en cada uno de estos países. El equipo de diagnosis se tiene que también traducir, lógicamente es información técnica que el mecánico en Malasia o en Polonia tiene que saber interpretar. Entonces, para eso también juega un papel importante el distribuidor, que tiene que confiar en Cojali y ver que también hay negocio con los productos de Cojali. Bueno, estamos hablando de una gran industria, una gran empresa además también, que está ubicada aquí en Campo de Cristana. Ellos, como siempre decimos, lo ven con mucha humildad porque es su día a día, pero sinceramente si nos paramos y vemos y estudiamos un poco a dónde han llegado, bueno, pues es que podemos pensar que en los próximos 18 años no van a tener límites, van a continuar, y así lo esperamos de verdad, Fernando. Pues gracias por el deseo, ese es el espíritu que tenemos todos y cada uno de nosotros. Cuando contratamos a un ingeniero le cuento también un poquito mi historia y le digo, ojalá y dentro de 18 años tengas posibilidad de dirigir más de 250 personas. Porque si tú no estuvieras aquí ahora mismo, ¿dónde estarías? Pues una... ¿Lo has pensado? Muy buena pregunta. No lo sé, difícil de contestar. Sería ingeniero y estoy casi seguro que estaría disfrutando de mi profesión. Pero estarías en otro lugar sin duda alguna. Casi con toda seguridad. Bueno, te tenemos aquí, Fernando, que es lo que nos importa. Nos ha encantado que vengas a tomar el fresco un rato con nosotros, aunque estemos en tu casa. Creo que, no sé si muchas personas te conocen en este sentido, supongo que muchos sí, pero otros a lo mejor nos hemos sorprendido de que un chico tan joven, insisto, con este talento, pues hayan liado la que han liado. Permíteme que lo diga de esta manera tan coloquial, porque estamos en verano y tomamos el fresco.
Pero de verdad que os felicitamos y te felicitamos a ti especialmente por tu trabajo en Cojali y enhorabuena y que sigáis. Pues muchísimas gracias. Me toca ser el portavoz y el representante de muchos ingenieros de Cojali, donde hay mucho talento y gracias a los recursos humanos, gracias a las personas, pues hemos llevado a Cojali donde estamos ahora mismo. Muchas gracias, de verdad. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más aquí, tomando el fresco y conociendo a personas y hablando un ratito de lo que hacen en la vida. Gracias y hasta la próxima semana.